Cubano es uno de los cinco. Gracias René por esta entrevista con Claxo Televisión. Y no quiero definir yo quiénes son los cinco, pero eso ni siquiera lo conté en la presentación. Me gustaría que lo hicieras vos. Bueno, los cinco primero que todos somos cubanos, cubanos comunes. Eh, somos hijos de un país eh, que, como nosotros, ha tenido a muchos hijos. Eh, crecimos eh, bajo la amenaza del terrorismo. Eh, presenciando cómo se imponía sobre Cuba la muerte, desde Miami específicamente. Desde niño vimos esos crímenes, los presenciamos, eh, tuvimos que participar en entierros de compatriotas que habían sido asesinados por bandas terroristas establecidas en Miami con el apoyo del gobierno norteamericano. Y como cubanos se nos pidió que nos infiltráramos en esos grupos y bueno, dimos el paso, dijimos que sí y fuimos allá a infiltrarnos en en esos grupos terroristas y eh, como, bueno, como resultado de esas acciones el gobierno norteamericano eh, nos detuvo en el 1998 nos sometió a un proceso fraudulento eh, y bueno hasta hoy yo soy el único que está en libertad y mis cuatro hermanos siguen, siguen en prisión pero bueno básicamente somos los cinco y yo diría que la naturaleza del proceso es la que ha provocado que, que haya trascendido esta historia y que ya muchos nos conozcan alrededor del mundo Vos contaste en alguna ocasión que en realidad cuando no sé si te piden o te ordenan o te ofrecen la misión de meterte en los Estados Unidos, no era una obligación, que vos podías haber dicho que no y dijiste que sí. Primero, te ofrecen, te piden o te ordenan. Vamos a la primera parte. Yo creo que, yo creo que la, el término que más se adapta es me piden. Te piden. Yo creo que esta no es una misión que se puede ordenar. Eh, y no sé qué hay que ofrecer, no creo que haya mucho que ofrecer en esta misión. Es eh, puro sacrificio. Bueno, puede ser eh, ese el ofrecimiento que hagas, esto, probablemente. Porque... Sí, sí. <laughs> y bueno, así fue. Eh, me pidieron eh, mi voluntad si, si estaba dispuesto a una misión de este tipo. Se me advirtió muchas veces que era riesgosa. Eh, se me advirtió que, bueno, que se ofrecía un sacrificio. Y bueno, sencillamente no lo pensé mucho y dije que sí. Como dije anteriormente, eh, mi experiencia de vida eh, me indujo ¿no? a eso. Yo sabía que era para proteger a la vida de los cubanos, para proteger a mi país, y no lo dudé. Pero bueno, esta es una misión que, que si no es eh, de absoluta voluntariedad, yo creo que no se puede cumplir. No era una misión suicida, obviamente. Esta. No, era no, una misión riesgosa, pero no suicida. Claro, había un margen de riesgo. Sí. Eh, si todo salía bien, bueno, salías ileso, ¿no? Eh, nosotros no, no perdimos la vida, bueno, tuvimos que ir, ir a la cárcel. Pero sí, ese margen de riesgo uno lo conoce, obviamente, y sí. bueno, por eso es que, que la palabra pedir es la que más se adapta a las circunstancias. ¿Y si, es, si ante el pedido decías que no, el problema era para el Estado cubano o pasaba a ser tuyo? No, para nadie. Eh, siempre se me advirtió que, que el, el, y yo creo que es, que es importante, cuando yo hablo con los jóvenes en Cuba, se lo digo, esto es una, una misión que si ustedes no quieren, no, no digan que sí. Eh, yo no creo que eso demerite a nadie. Eh, sencillamente eh, tiene muchos riesgos, requiere de características que, que uno mismo ni siquiera se la imagina en el momento en que le proponen eh, la misión. La va desarrollando a lo largo de la misión y la vas descubriendo. Pero yo creo que es una cosa que tiene que ser absolutamente voluntaria y que, y que no, no demerita a nadie decir que no. Yo creo que, que cada persona debe tener la capacidad, o por lo menos tratar de necesitar la capacidad, de, de ver sus falencias o su, sus posibilidades. Y sencillamente si tú dices que no, bueno, nada. Y a y mí me lo advirtieron muchas veces. Si advirtieron. No tienes que decir que sí, piénsalo bien. Inclusive yo lo pensé mucho menos de lo que ellos me insistieron. Porque me insistieron <laughs> bastante en que lo pensara, que no había... Ningún, ninguna necesidad de que de decir que sí porque me sintiera presionado y yo creo que fue lo correcto. Y cuando vos decís que uno va descubriendo nuevas características, ¿qué características fuiste descubriendo vos? O sea, ¿eran características de la misión que estabas realizando o características tuyas que no habías descubierto, o que tal vez habías intuido y no habías desarrollado? Yo diría más que todo, a lo mejor capacidades. Capacidades. Porque yo soy un, por, por, por lo menos yo, yo cada persona tiene su forma ¿no? yo, sí. yo soy un tipo bastante abierto y me cuesta trabajo fingir eh, por lo general y yo nunca pensé que pudiera hacerlo realmente para mí fue lo más difícil eh, inclusive lo fue desde aquí yo a veces digo que fue más difícil aquí que allá porque aquí tuve que fingir antes de irme eh, frente a mis hermanos frente a mis compañeros frente a la gente que me que me apreciaba que me tenían en alta estima y de pronto me tuve que ir convirtiendo poco a poco en alguien que no era realmente. A lo mejor eso me fue ayudando, ¿no? Porque uno va dando pasos, pero los va dando con, con un poco primero de trabajo, un poco de dolor, porque a, a ti no te gusta defraudar a una persona claro. eh, cuya confianza tú estimas. Y siempre digo que fue más difícil eso. Fue más difícil frente a mis compañeros, frente a los cubanos, tener que dejar el país y quedar para ellos como un traidor, como una persona que los había abandonado. Eh, pero bueno, de nuevo uno va descubriendo que puede hacerlo. Eh, una de las cosas que más eh, eh, cuando nos detuvieron, no sé si es por un mecanismo de racionalización, a veces uno siempre le busca la parte buena a todo. ¿Qué? Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo sentí como un alivio fue poder volver a ser yo mismo. Pero bueno, yo creo que el deber se impone y uno tiene que hacerlo. Y sabes por qué lo haces, ¿no? Como cualquier otro, cualquier policía que en cualquier país del mundo tiene que infiltrarse en una banda de, de delincuentes o de criminales, y él no es un criminal. Uh -huh. Pero bueno, al final, como te decía, descubrí que sí, que podía hacerlo. El sentido del deber se impuso y, y al final lo hice. ¿Y el fingimiento aquí en qué consistió? Digo, uno es a tus amigos, a parte de tu familia. Uno decías eso. ¿Vos te fuiste convirtiendo en qué cosa? Bueno, aquí primero te vas convirtiendo en una persona de un militante, de, un, de una persona comprometida. Te vas convirtiendo en una persona que ya empieza, por decirlo de alguna forma, a decepcionarse, a separarse del proceso. Eh, frente a tus amigos, que tus compañeros que te ven ¿no? como, como ese militante, de pronto ya empiezas a ser otra persona. Y bueno, ya después que das el paso y llegas allá, bueno, entonces te conviertes en un contrarrevolucionario. Eh, estás en medio de ellos. Eh, Pero no, disculpame, en... vamos, vamos, vamos por parte. En Cuba vos no llegaste a convertirte en contrarrevolucionario? No ¿no? no, 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 no. ¿En Cuba no. qué es? ¿En un indiferente en, o en un desilusionado? En una persona que se fue desilusionando. Desilusion sí. En un desilusionado, te sí. convertiste en eso. No. ¿Y profesionalmente en qué te fuiste convirtiendo? En términos bueno, de profe carrera. Profesionalmente yo era piloto. Por yo era ¿Piloto en Cuba? Sí. Eh, como parte de ese proceso, tuve que renunciar a mi carrera de, de piloto. Y bueno, la, la seguí ejerciendo voluntariamente eh, porque yo trabajaba en los deportes aéreos y, y había un espacio para que uno pudiera voluntariamente eh, desempeñarse como piloto, aunque no estuviera trabajando en, en la actividad. Y eso fue lo que sucedió. Por eso es que, bueno, eh, aquí hay que buscar un punto, ¿no? En que tú no puedes tampoco descomponerte demasiado porque después no puedes volar ni siquiera como voluntario. Claro. O sea, más bien fue una persona que se desilusionó de ciertas cosas, pero que siguió siendo, bueno, desde el punto de vista personal, eh, alguien, ¿no? Eh, que, que seguía teniendo cierto, cierto aprecio, ¿no? eh, De sus compañeros, ¿no? Eh, las personas, por lo general, eh, son, son generosas y se resisten a, a aceptar que tú cambies mucho, ¿no? Eso <laughs> es natural, eso es un instinto claro. natural en la persona. Sí. Y yo creo que eso fue parte también de ese proceso, ¿no? Aunque yo fui siendo ya otra persona, ya no fui militante del partido, eh, no tuve esa actitud militante, en fin. Eh, desde el punto de vista personal, sí seguí manteniendo relaciones con mis compañeros de trabajo, con mis antiguos compañeros, con los pilotos, en medio. Y Era eso me no si permitió. Fuera, perdón, ¿cómo se un desilusionado. Pero buena que gente. Que seguía siendo exactamente una buena persona. <laughs> probablemente. y bueno, diger... algo le pasó, pero no, no es un mal tipo. Ajá. Algo sea, así. Probablemente. Algo así. Y terminaste robando un avión, en realidad, que eso también es parte de Fijito. O en realidad, terminaste haciendo algo que después pues, sirve para otra cosa. ¿Por qué no contás cómo fue ese, ese proceso, casi minuto a minuto, el del, del avión y el cruce? Bueno, eran tiempos difíciles. Sí. El, la, la economía del país empezaba a sentirse los efectos del derrumbe del campo socialista. Estamos hablando de hace más de 20 años. Sí, estamos hablando del año 89, 90. Sí. Y por supuesto una de las actividades que primero se reciente es el deporte de aéreo, porque económicamente hablando no eh, generaba ninguna, eh, ni, ni, ninguna ganancia. ¿no? Y volar se hacía más difícil con el tiempo, con el paso Exacto. de los meses. Sí. Y bueno, dentro de todo ese medio, yo volando como voluntario. Tratando de ha dado la oportunidad ¿no? de quedarme solo con un avión. Yo a veces le digo a la gente, si hubiera sido en el año 85, que yo salía con un avión desde La Habana y llegaba a Oriente Solo y paseaba por el país, hubiera sido muy fácil. Pero ya en esa circunstancia, todo el mundo quiere volar, no alcanzan los vuelos porque se reducen. En fin, logré eh, ir ese día a trabajar como, inclusive no como piloto, sino como controlador de vuelo. Y era un fin de semana. Eh, por una de esas coincidencias del destino fue un argentino el que me llevó a, a, a la plaza de Salto, un sobrino de Che que era paracaidista en ese tiempo, o sea, de Santiago. Que no era parte de la misión. Eh, no, no, Todavía. no, él, él me dio un, no sé cómo le llaman, usted, un aventón, le llaman ustedes creo, eh, hacia la plaza de sí, Salto. Sin alcanzar, es eh, cuando uno hace dedo eh, es sí, eso, y como no, éramos vos, compañeros estás, de, tú, de actividad. Pero alcanzas a todo lugar, sí. Y bueno, ese día me quedé en la torre trabajando. Y nada, esperé, eh, esperé el momento, un momento oportuno que se me dio. Eh, ellos pararon los vuelos por, porque el viento estaba un poco malo, ya el, el, no estaba acompañando el, el clima, el, la actividad del salto. Y yo bajé en ese momento eh, y me monté en el avión y me lo llevé. ¿Vos me habías decidido de otro... que ibas a hacer eso o, o tenías varias opciones eh, antes previamente pensadas? Yo había hecho varios intentos. Ah. Pero en esto eh, hay un término de la aviación que es el punto de no retorno. Hay un punto hasta que tú puedes acercarte a, un, a, un, a una acción, pero tienes que regresarte, o si no, ya tienes que seguir. Y claro. eh, eso es un poco complicado. Sí. Porque una vez que sigues, tienes que tener éxito, o si no, eh, caes preso o te matas, ¿no? en el caso de la aviación. Sí. Eh, ese día eh, yo lo que estaba era buscando ese momento. En realidad, cuando me quedé ahí, me iba a quedar el fin de semana. Yo pensaba levantarme temprano al otro día y llevarme el avión por la mañana, por la madrugada, llevamos. Pero se dio la oportunidad porque pararon los vuelos, fueron a almorzar, ¿sí? una serie de circunstancias, y bueno, yo ahí me monté en el avión, en la misma rampa, eh, con la gasolina justa para llegar. ¿Cómo sabías eh, que vos ya sabías cuánta gasolina tenía o te enteraste de eso al Bueno, por experiencia avión? tú sabes el tiempo que ha volado el avión. Ah, ok. Y entonces cuando ellos, me, cuando ellos me dicen que van a parar los vuelos, en ese momento no habían decidido todavía si se iban a parar o si iban a seguir más tarde. Y yo les insisto en que le echen gasolina al avión, porque yo estaba pensando irme. Les, les pregunto cuánto tiene, me dicen no, 400 litros. Y ahí yo les digo, mira, echenle gasolina para que sigan volando ya después, no tengan que parar otra vez. Y Pero en fin, no se, no se le pudo echar gasolina al avión, y yo vi que ese era el momento, y dije, bueno, o ahora o nunca, y me monté en el avión y me lo llevé. ¿Y a su vez, si insistías demasiado, eso iba a ser tal vez. Eh, sí, también. Claro. ¿Para qué este hombre quiere que le echemos tanta gasolina? Sí. O sea que sabías más o menos cuánto tenía. Sí, yo había pedido me, la, el informe, me dijeron que 400 litros, saqué la cuenta mentalmente y dije, bueno, con eso llego justo allá, a, a los cayos de la Florida, y, y efectivamente llegué bastante justo. Pero ¿Y sabías era... los vientos? Sí, por supuesto. Sí. sí. O sea que cuando vos decís justo, conociendo los vientos, es dicho no, por, bien justo, por un piloto, sí. no sí, dicho por alguien que vuela pero que nunca pilotó un avión. Sí, no, era bien justo. Era bien justo. Sabías, sí. que era justo. Sí. ¿Qué margen tenías? Ninguno. ¿Ninguno? <laughs> o sea, que tenía que aterrizar en, sí, tenía que, en minutos. Tenía, tenía sí, tenía que salirme todo bien. ¿El vuelo duró una hora 20. veinte? Una hora y veinte. Claro. ¿Qué fuiste pensando o qué recordás que fuiste pensando o decidiendo? O en esos momentos lo que hay es inconsciencia absoluta. Digo inconsciencia en el más literal de los sentidos. ¿eh? No digo inconsciencia ni como valentía, ni como audacia, ni como... Nada, inconsciencia, que uno no piensa, ya está. No, yo creo que en ese momento sobre todo eres un profesional tratando de hacer lo mejor posible lo que tú sabes, que es volar un avión. Sí. Eh, el, despe el despegue fue un poco, eh, digamos, catastrófico, porque me llevé el avión de la misma rampa de parqueo, no, no lo alineé en la pista, me lo llevé por ahí. Y bueno, fue un poco, eh, yo diría que un poco riesgoso. El avión no estaba listo para vuelo. Después que lo despegué, tuve que conectar todos los instrumentos. Eh, sabías eso antes? Sí, desde luego, porque el avión estaba sí. parqueado y ya no está listo para vuelo. Tienes que volverlo a conectar todo. Eh, pero bueno, yo sabía que podía llevármelo al aire primero y después conectaría los instrumentos. No podía entretenerme conectando instrumentos para llevarme el avión. ¿Cuánto tiempo tarda en tierra eh, conectar instrumentos? Es una lista de chequeo sí. que toma dos o tres minutos. Sí. Pues ni siquiera quisiste eh, hacer ese... ese no, avión. no podía hacerlo. Tenía no que arrancar hacerlo. el avión y ya cuando tuviera el motor dando vueltas, eh, despegar. Bien. Eh, pero bueno, la ruta la tenía trazada. O sea que una vez que ya estuve en el aire y preparé el avión para vuelo, yo tenía varios puntos de referencia y eh, lo seguí y ahí me, el, el piloto se estableció sobre el, sobre el avión. Lo que sí recuerdo era eh, fue cuando dejé la isla. Como el corazón se me apretó cuando me veía hacia atrás, así y. Pero bueno, me impuse. Y ahí me, también me es no retorno, obviamente. Es otro punto más de no retorno. Sí, ese lo es siento. otro punto de no retorno. Ya claro. sí, ya ahí nos puede. Ahí, regresar. obviamente. Sí. Sí. Pero ahí de nuevo el, el piloto se impuso y todo lo que me, En realidad, la... el, el vuelo fue tan, tan, tan riesgoso que, que, que todo me ocupó mucho tiempo el cálculo de las potencias. Cómo hacía para irme más rápido de Cuba sin gastar demasiado combustible. Después, cómo reducir para entonces ahorrar más combustible. Eh, finalmente, subir y buscar un poco de, de visibilidad para encontrar los caballos de la Florida. Eh, bueno, y bueno, ya al final del vuelo, eh, la decisión de si lanzarme, inclusive llegó un momento en que pensé que tendría que tirarme en el agua porque no veía los caballos. ¿Paracaídas eh, no había ahí? No, no, Nada. para caídas no. O sea, no. tirarte era hacer amerizaje. Sí, era amarizar cerca de cumpleaños. ¿Lo parque. habías hecho alguna vez? No. Nunca. Nunca. Pero bueno, básicamente eso fue lo que me consumió el vuelo, más que todo. A, a excepción de ese momento de la salida en que, en que se, se, se interpuso ¿no? el, el, el sentimiento ese de dejarlo todo atrás, a mi esposa, a mi hija. ¿Qué edad tenías en eh, ese momento? 34 años. Para esa misión o para un piloto, 34 es mucho, es poco. ¿Es la madurez correspondiente? O probablemente, no probablemente es el momento correcto. Probablemente todo salió en ese sentido. A lo mejor pudo haberlo hecho a los 30, ¿no? Pero bueno, sí. cuatro años de diferencia tampoco es mucho. Uh -huh. Pero yo creo que sí, que ahí confluyeron muchas cosas. Uh. Y al decidir la misión que tuviste en cuenta, al decir que sí, vos contabas antes que quienes te lo pidieron, te dijeron que lo pensaras bien y que vos lo pensaste incluso menos de lo que ellos te pedían. Si algo pensaste, ¿en qué pensaste? en términos políticos y personales y es que empezaste en términos personales no, y familiares como, como, también como, la otra cosa, ¿no? como te decía más, más que todo en, en, en las posibilidades de hacerlo eh, de inicio eh, te repito yo no soy una persona que, que me sea fácil fingir si sí. soy muy extrovertido y expreso lo que siento sí. y de inicio eso fue lo único que me que recuerdo cuando me lo dijeron que me me sacudió un poco como diciendo yo podré hacer eso yo nunca mm. eh, pero bueno, lo demás no. La, la generación mía fue una generación que, que que absorbió mucho de la revolución, del hecho revolucionario, de los bambudos que bajaron de la sierra, sí. de las cosas que hicieron nuestros padres para defender la revolución, cuando se enlistaron a en las milicias, cuando se movilizaron en, en la crisis de los cohetes. Yo recuerdo eh, a mi padre, a mis tíos con bambudos vestidos de milicianos, eh, durmiendo con las escopetas en, en, en la casa cuando yo era un niño. Eh, ¿Qué hacía tu padre, René? No, mi padre era un obrero, un obrero fabril, casi toda su vida. Sí. Hizo varios trabajos, pero bueno, era un obrero en general, siempre fue un hombre de clase obrera. Fue dirigente de sindical también mucho tiempo dentro de, de su fábrica. Era un poco el hombre orquesta este que hace de todo. El, de vez en cuando ocupó cargos también administrativos, eh, pero siempre muy integrado al trabajo concreto. Eh, nos enseñó mucho eso, ¿no? el valor del trabajo, uh -huh. de trabajar en, en la base, de, de cargar un saco, de hacer, de ponerte en una máquina y hacer algo que salga bonito. Siempre nos enseñó mucho eso. Pero bueno, dentro de todo ese contexto, también como, como millones de obreros cubanos, fue miliciano y cuando había que movilizarse, bueno, y se movilizaba. ¿Y, ¿Y como, qué había hecho él en la revolución? Bueno, en realidad, nosotros vivíamos en Chicago. Yo eh, claro. nací allá. Claro. Y ellos se integran el 26 de julio allá. Antes, durante el tiempo ya en que Fidel está en la Sierra Maestra. Hay una historia de mi padre, de cuando él era un adolescente, tenía 17 años, y en Cuba se, se organizó una expedición medio semioficial, que a lo mejor ustedes no están relacionados con la historia, a ver. que se llamó la expedición de Gallo Confites. No eh, si averiguan esa historia, van a ver que, que inclusive Fidel estuvo envuelto en esa expedición. Pero era una amalgama de... De, de individuos que iban desde desde aventureros, bandoleros hasta revolucionarios reales, que se, se organizaron, se acuartelaron en un callo al, nor, al, al norte del oriente cubano para ir a liberar a, a Santo Domingo de Trujillo. Uh -huh. Y el viejo estuvo inclinado por meterse en la expedición de, de cayo Confite, tenía 17 años en ese tiempo. Después, bueno, él eh, empezó en la pelota, en el béisbol y, y terminó firmando un contrato en Estados Unidos, no jugó allá. Y se quedó eh, siendo un obrero, que es lo que siempre había sido. ¿Y él integraba eh, el movimiento 26 de julio o tenía simpatía? Había, no, habían células, estaban organizados en, sí. en, la, en algunas ciudades norteamericanas. Ellos tenían células allá que, recogían, claro. que recaudaban fondos. Al mismo tiempo, ahí no había contradicción con una buena parte de los Estados Unidos que apoyaba esa etapa de la insurgencia, ¿no es cierto? Todavía no mucho. Por eso, porque los Estados Unidos todavía, el gobierno norteamericano no sabía exactamente qué estaba pasando claro. con el 26 de julio. Claro. Ellos no apoyaban a Fidel, nunca sí. lo apoyaron, pero tampoco estaban tan opuestos como, claro. como sucedió después. Eh, el, el, el paso de Fidel por esa etapa de la, de, de la historia cubana fue un, fue, fue un relámpago. Uh -huh. Yo creo que Fidel en eso se parece un poco a Chávez. ¿Ah, sí? eh, fue una erupción sí. eh, y ellos no pudieron contenerla. Se les escapó de las manos. Uh -huh. Y bueno, en ese contexto, eh, mi padre sí está envuelto en el 26. Ya cuando triunfa la revolución, que empieza a agudizarse el conflicto entre Cuba y Estados Unidos, ya ellos sí empiezan a ser vistos con más mala. Claro. Más mala cara por, por el gobierno norteamericano, inclusive. Sí, porque ahí ya era amigo o enemigo. Por directamente, ya, no. Sí. Los matices se iban cayendo. Sí, ya cuando la invasión de Bahía de Cochino, ellos salen a las calles a protestar y son agredidos en Chicago. O sea, se producen ya sí. ciertos golpes más fuertes. Y bueno, después de la invasión de Girón, ya ellos deciden que su suerte está echada con Cuba y entonces que deciden venir para acá en uno de los últimos barcos que en aquella época estaban dando viajes entre Nueva York y, y La Habana. Y hace el, y bueno, el, que el movimiento de migración contraria, en realidad. Sí, que mucha gente lo hizo Sí, sí, muchos exiliados no de No es Batista muy conocido eso. Sí, eso es una historia que se debería escribir. No es muy conocido. Mm. Él lo hace por eso, entonces la decisión fue política. Sí, sí, fue más que todo política. Eh, mi padre, como muchos de su generación, habían estado, eran, eran gente muy escéptica. Sí. Estaban cansados de la política, los vos, políticos los engañaron. ¿Vos tenías 6, 7 años en ese momento? Yo tenía 5 cuando regresaba. Y entonces, algún recuerdo de eso? ¿Propio? Sí, yo tengo recuerdos de. Propio, no, no, no los que cuentan las familias que uno ya después no sabe si son propios o no. Propios, no, no, recuerdos de propios. Estados Unidos, de Estados Unidos. Sí, no, no de luchas políticas. No, 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 de no, Estados Unidos y de la vuelta. Sí, algún sí, claro, sí, y del sí. viaje también, sí. ¿Qué recordás? Yo recuerdo. Una, en una ocasión mi madre fue a hacer una gestión y me dejó con, con alguna amistad o una familia. Y una gestión para el viaje, allá, para regresar sí. a Cuba. Y, y se le ocurrió a la persona ponerme una peluca. Y cuando recuerdo a mi madre entrando y, y escandalizándose porque no me reconoció. Y después recuerdo el viaje. Recuerdo, Oye, ahí tenés un antecedente eh, entonces. Probablemente. Para fingir. <laughs> no porque a ti Ahí sí me lo impusieron. Ahí sí, sí. Ahí. No te pidieron. Sí, no me pidieron. Ni me, ni me pidieron ¿Sí? ni no me ofrecieron. Sí, sí, nada. Eh, y recuerdo el viaje. El viejo re rentó. Él, él tuvo que vender casi todos los muebles porque no tuvo tiempo de recoger, y rentó un pequeño vagón que le llaman U-Hall allá, y entonces recuerdo el viaje, el viaje que hicimos desde Chicago hasta Nueva York el, en el automóvil, en algunos lugares en que paramos a, a comer, como dormíamos, me han yo atrás en la parte de atrás de la, del auto, y también recuerdo el barco, recuerdo el viaje en el barco, algunas eh, imágenes sí, del, del barco, de la cocina, de la, la piscina del barco. ¿Eran muchos en el barco o era de ustedes? ¿Era con no, ustedes no, eran solamente? bastantes personas en esa época. Eran sí, muchas personas. Sí, el barco se, la, se llamaba Guadalupe. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O sea que vos cruzaste en tu vida, hiciste ese cruce tres veces. Sí, se puede decir. ¿No que es sí. ¿Cierto? Sí. Esa fue la primera. Uh -huh. La segunda es la del avión y la tercera que la contarás después sí. cuando, volvés, cuando podés volver de, de Estados Unidos. En realidad fueron cuatro veces. A ver. No, porque después regresé dos veces. Ah, y luego okay. regresan. Pero eso después. Eso, eso, eso es aparte. Bien. Estamos, entonces, ¿vos recordás eso del primer cruce y de eh, tu viejo revolucionario ya con la revolución producida aquí y haciendo cosas, siendo obrero también en, eh, en Cuba? Sí, él, desde que llegó a Cuba, él, fue, él, él se incorporó a trabajar. Como obrero de la construcción primero hicieron sí. participó en la construcción de una fábrica. En ese tiempo Eche Guevara era el ministro de Industria. Y se estaban construyendo muchos conglomerados industriales para un poco unificar actividades que eran más bien, estaban dispersas. Y entonces el viejo trabajó en la, construcción de la en la construcción de una fábrica de, de plásticos. Y recuerdo que, bueno, yo vi a Eche ahí casualmente, le di la mano y todo, yo tenía ocho años ya. Uh -huh. Eh, cuando ellos terminan de construir la fábrica y Echela la inaugura en diciembre del 63. Y, y bueno, el viejo se quedó trabajando en esa fábrica, que fue realmente el centro de trabajo en que más, en, en el que más permaneció. Eh, y mi madre también se incorporó. ¿Te acuerdas si el Che te dijo algo? No, eran, él, él habló. ¿Sí? Yo, yo estaba en una plataforma opuesta a la plataforma en que habían puesto el. el el podio para que él hablara. Sí. Y él dirigió unas palabras a aquella multitud de trabajadores que por supuesto yo no recuerdo las palabras en sí, yo era un niño de 8 años. Claro. Pero Eche era adorado por nosotros. Y cuando él termina, él pasa por entre la multitud y la gente lo empieza a saludar. Y mi hermano y yo, que estábamos en, el, en la plataforma opuesta, le pedimos permiso a los viejos para ir a saludar a Eche, y bajamos y nos metimos, recuerdo, nos metimos entre la gente. Y llegamos donde estaba y empezamos a darle, che, che. Y entonces me pasó la mano por la cabeza, me dio la mano y a mis manos. Pero no, bueno, eso nunca se nos olvidó. Y entonces, bueno, el viejo se quedó trabajando en esa fábrica que fue su centro de trabajo. Así. Entonces, vamos al el momento que estás sobrevolando, había dejado Cuba atrás, momento de no retorno. Estás en vuelo. Lo que estaba atrás ya estaba claro. Lo que tenías para adelante cómo lo estabas viendo. Hablo inclusive en términos técnicos y profesionales que creía entender que eso es en lo que estabas concentrado mientras sí, estabas muy sí, Ya claro, bueno, ¿sí? una vez ¿sabes? que tú decides eso, cómo resolver cómo resolver claro. aterrizar supongo que ese es el objetivo. El objetivo de la misión vendría después, pero para cumplir esa misión tenías que aterrizar vivo. Claro. No, ahí el problema bueno era el combustible. Sí. Eh, habían dos problemas fundamentales. Uno era el combustible y el otro, era, el otro era la deriva que uno aplicara para llegar a... Porque el rumbo era exactamente al norte, para salir a Los Cayos. Pero el viento estaba fuerte por la izquierda. Normalmente uno saca el cálculo de deriva con, con un parte meteorológico y con un... ¿La izquierda era el viento del oeste? Del, no, del norte noroeste. Sí. Pero como estaba entrando al norte, un frente frío, estaba fuerte el viento. Ah. Por eso es que habían parado los saltos. Claro. Y yo claro, había tenido que sacar el cálculo de deriva eh, a ojo de buen cubero, como le llamamos nosotros. Sí. Y en ese caso mi miedo era meterme en el Golfo de México, porque si derivas demasiado, pues entonces te vas, te vas mucho al oeste y dejas los callos a, a la derecha. Bueno, efectivamente, yo salí, eh, volé con, con potencia maximal por unos 5 o 6 minutos para, para alejarme rápido de las costas de Cuba, muy cerca del agua. Y ya una vez que, que me alejé bastante, reduje la potencia a potencia económica para poder eh, volar más tiempo, más lejos. Y así me mantuve un tiempo, hasta que calculé que ya estar cerca de los Cayos de la Florida, entonces decidí subir, o sea, ya despegarme del agua para buscar visibilidad, que era entonces mi preocupación. Claro. Pero bueno, ya en ese momento que empiezan los. Perdón, los... voy a sí despegarme del agua. ¿A qué altura ibas hasta ese momento sobre el agua? No, pegado, yo iba a dos metros sobre el agua, a tres metros. No, no. ¿A tres metros sobre el sí, agua? Sí, bien cerca para, para allí los radares. Sí. Y bueno, ya una vez que me sentí más cerca de Estados Unidos, que ya sabía que, que no habría problema ¿no? De, de intersección por parte de Cuba, bueno, pues subí a unos 300 metros porque el, las nubes estaban bajas. Sí. Entonces, bueno, me, me acerqué a las nubes para poder buscar visibilidad y poder barrer, ¿no? De modo que los callos no se me perdieran. Estamos hablando de una franja de tierra muy pequeña. Los callos de la Florida son... Y en un día de mala visibilidad son... ¿Y a qué velocidad iba ese avión? A ese régimen yo iba a unos 180 kilómetros más o ¿no? menos. Sí, okay. 180, 170 kilómetros. Sí. Y bueno, así volé un tiempo. Pero ya empezaron los, eh, los indicadores de emergencia de combustible a, a encenderse. El, este avión tiene dos tanques. Uno en cada ala y cada uno de los tanques tiene un indicador. Cuando le quedan 75 balones. Y bueno, ya entonces la preocupación fue el combustible, y si llegaba o si no llegaba. Y por supuesto buscar la forma de poder ver los callos en cuanto aparecieran, cuando estuvieran a la vista. Y bueno, ahí seguí volando eh, las agujas de combustible ya en el fondo, eh, y entonces bueno, ya empezó la preocupación de qué hacer, ¿no? Si no podía llegar. Recuerdo que había unos barcos que venían eh, desplazándose del oeste hacia el este, de mi izquierda a la derecha. Y entonces, bueno, yo los vi, vi los tres vacos, uno más cerca, el otro más lejos y el otro más, ya más al final, así en el horizonte. Y por un momento me quedó la duda de si esos vacos irían a los callos y había puesto mucha deriva. E instantáneamente dije, déjame corregir la deriva y poner rumbo norte, pero de pronto algo así, el instinto ese de piloto, me dijo, no, 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 sigue con la deriva que a lo mejor esos vacos van para Europa. Y efectivamente voy a poner mi deriva de 10 grados. Y, y entonces decidí, bueno, voy a volar por arriba a los barcos. Y si después del último barco no veo tierra, a los cinco minutos regreso y me tiro en el agua al lado del barco para que me saquen. Uh -huh. Y eso fue lo que hice. Hay veces que, hay veces que la vida real te hace cosas que, que son más difíciles que las películas. Sí. Porque fue una cosa así. ¿Y que sí, entonces... Yo sobrevolé el primer barco, sí. el segundo, el tercero y empecé a contar. Dije, bueno, aquí no hay otra. Cinco minutos y si no, no veo tierra me regreso y me tiro al lado del barco. Pasé por arriba del barco y empecé a ver el rojo, un minuto, dos minutos, tres minutos, cuatro, cinco, la tierra. Una Justo cosa viste increíble. tierra. Cuando viste tierra, ¿vos sabías oh, a dónde hombre. ibas? ¿Vos tenías planificada una, bueno, una yo, ruta pues, de dónde yo, a tenía, yo pensaba ir a la base de Boca Chica, que es la base naval que tiene el, el, sí. el Key West. Eh, y bueno, yo me sentí como Cristóbal Colón en ese <laughs> momento. Dije yo, y bueno, ya me ya dije: bueno, por lo menos si me tiro en cualquier lado es pegado a la tierra, y ahí llego a la tierra. Y cuando empezó a aclararse ya la visibilidad, o sea, acercarme, lo primero que tenía delante de mí era la base de Boca Chica. O sea, que todo me salió perfecto. Y bueno, y ahí me tiré, eh, y se produjo bueno, el proceso de inmigración, etc. Claro, me tiré. ¿Fue un aterrizaje de emergencia? ¿Fue un aterrizaje normal? porque qué decís, me tiré? ¿O es...? Eh... No, eso es un término es el piloto. Eh, para simplificar el aterrizaje. Bien. Pero eh, fue, un, fue un aterrizaje bastante brusco. Estaba muy tenso. Yo diría que fue uno de los peores aterrizajes de mi vida. Fue ese que hice. el avión dio varios brincos, pero bueno, lo logré poner en el, en el suelo. Recuerdo que ya cuando frené el avión, me quedé en medio de la pista con el motor en baja y traía un termo de café. Lo abrí, me serví un café, me lo tomé y tiré el tema hacia atrás. Salió dando tiempo por ahí y me quedé hacia atrás así y me empecé a relajar. Hasta que entonces, bueno, llegaron ¿no? las autoridades y yo... Me, yo... Si, si te parece, hacemos un corte y ahí continuamos bueno. con el relato. Ya volvemos con René González en Claxo TV. Mm.